Adesso andiamo a vedere Terra Promessa, il nostro reportage è un reportage che arriva dal confine tra Messico e Stati Uniti e andiamo a sentire le voci di quelle persone che vedono nell'America la Terra Promessa. Venimos de El Salvador, vamos de camino a Estados Unidos si se puede. El objetivo mío es huir de las pandillas del Salvador. Yo soy miembro activo de la comunidad LGTBI. Nosotros hemos emigrado por la simple y sencilla razón sobre la discriminación hacia nosotros, sobre la violencia, el maltrato físico, verbal de muchas personas. Mi viaje hacia Estados Unidos es por un motivo de en busca de mis hijos, con papeles o sin papeles. Yo me voy. Yo tengo tres hijos. Mis hijas estudiaban y nosotros vendíamos. Teníamos puesto de verdura y frutas. Cuando venían ellas a estudiar, llegaban al puesto a comer y rápido para la casa. Digamos que salía de tu casa y no sabía si ibas a regresar. Porque en El Salvador hay muchas pandillas. Yo tenía negocio allá en El Salvador de autolavado, car wash. Después los muchachos de los grupos criminales me pusieron renta, allá así le llaman en El Salvador. Me tocó cerrar el negocio, se volvió a abrir. A los dos meses de que se reinauguró, mataron a una persona de la comunidad LGTBI allí en el negocio. Por esa razón es que yo he decidido emigrar mejor. O sea, buscando un futuro mejor, dándole las mejores posibilidades de vida a mi familia, pensando siempre en mi mamá. Ya se vino abajo El Salvador. Todo es delincuencia. ¿Cómo decirte? Como una epidemia que ya avanzó mucho. En el 2006 fui a Estados Unidos, luego estuve allá hasta el 2017, luego pues regresé para mi país, para El Salvador, por razones de familia. Mis hijos nacieron en Virginia, en Estados Unidos, están con su papá. Lo que yo quiero hacer es llegar al otro lado con ellos, porque las extraño mucho, por eso me voy arriesgando aquí. Esposo, vimos en el Facebook que estaban diciendo la caravana para los Estados Unidos y pensamos nosotros qué hacer y él me dice, intentémoslos, nosotros vamos a hacer todo por nuestros hijos. Para viajar para Estados Unidos no es libremente, siempre tienes que ir como viajando y escondiéndote a que no te agarren. Porque si ya te agarran y migran, digamos en la frontera de México con Estados Unidos, a ellos no les importa si tienes hijos allá o no. Al igual te encierran y te mandan de regreso a tu país. No nos dejaron pasar el puente ahí en la frontera, va. El alcalde dijo, yo le doy permiso de entrar con papeles, sin papeles a nadie le doy permiso. Quiere decir visa. Si nosotros venimos en caravana, no llevamos visa. Entonces, como no lo dejaron pasar ahí en el puente, decidimos por el río. Sentía yo que las piernas me hundían, como si tú quieres correr, pero las piernas no avanzas. Pero había personas buenas que rápido, ayudémoslo, me ayudaron. Somos como 700 personas en total entre la caravana de hondureños y salvadoreños de la comunidad gay. Yo he recibido el apoyo de toda la caravana. No he tenido discriminación, incluso en vez de discriminarme me han apoyado y ellos me han dado fuerza para seguir adelante. He llorado yo solo en el camino cuando he venido. Uno va arriesgándose, uno sabe el peligro que puede correr en el camino por secuestradores, por grupos criminales, por grupos de narcotráfico. O sea, aquí uno ya sabe a lo que venía, pues. Yo quiero pedir asilo político en Estados Unidos,
para darle asilo político lo investigan a uno. Van a ver que yo soy una persona honesta, estamos limpios. Nosotros no vamos haciendo desórdenes, o sea, nosotros hacemos las cosas bien. O sea, tratamos de hacerlas lo más perfectamente posible para dejar un buen mensaje de El Salvador. Yo lo único que quiero llegar es allá, trabajar y darle el futuro que mi familia se merece. Darle lo que yo no tuve a mis hermanos. La esperanza más grande es que los cinco somos familia, cinco vamos aquí, que todos lleguemos con bien. Ahora pues me voy esforzando en la caravana y llegar hasta allá, porque yo soy una persona guerrera. La frontera me la paso y la dejo atrás.